queremos anunciaros el curso que va a tener lugar este fin de semana, que va a ser un curso de monitores de autoayuda de nivel avanzado. Este curso es el que le sigue a otro que hicimos el año pasado de primer nivel, y en él vamos a aprender a utilizar la honestidad, la empatía y la humildad como vehículo para la rehabilitación. Este curso nos lo va a impartir Felipe Padilla Sánchez, igual que hizo con el de primer nivel, y está supervisado por María Dolores Martínez López, que es nuestra psicóloga, la psicóloga de Vela, y Miguel Ángel Palacios Navarro, que es psicólogo de Apligé. El curso tendrá lugar este fin de semana y, como ya he dicho, es de nivel avanzado. Este curso lo van a recibir las mismas personas que hicieron el de primer nivel y, bueno, pues básicamente los que han demostrado interés y tener actitudes como para ejercer de monitor. El curso lo van a hacer en torno a 20 y tantas personas, creo recordar, 25 creo que son. Y lo que pretendemos es, debido a la gran demanda que estamos teniendo últimamente de enfermos y enfermas y de tal, lo que pretendemos es ampliar de 4 monitores a 6 monitores. Esa es nuestra pretensión. Pretendemos hacer eso, y el curso va a estar impartido por mí y supervisado, como bien ha dicho, por dos psicólogos, psicóloga de Vela y psicólogo de Apligé. En el curso vamos a tratar varios aspectos. Vamos a empezar recordando un poquito lo que fue el primer nivel, el curso de primer nivel. Después trataremos aspectos como la caída, la recaída y lo que hay que hacer en cada momento cuando se produzca algo de esto. Hablaremos de conductas de alto riesgo y también hablaremos un poco de la fuerza de voluntad que hay que tener con esta enfermedad. Y, como no, luego pues daremos unos apuntes sobre cómo se mide el consumo excesivo en UVE, en unidades de bebida estándar y todo esto. Y luego haremos unos ejercicios, como si dijéramos un examen, que no es examen, pero haremos unos ejercicios prácticos sobre lo que hemos aprendido.